Ana, ¿tú crees que Carlos corre peligro? Te lo pregunto por lo que me diste a entender el otro día en el hospital. Si te preocupa que Gabriel le haga daño, la respuesta es no, Carolina. Tenemos algo contra él y lo vamos a usar cuanto antes. Ojalá, porque me alegraría tanto como vosotros, créeme. ¿Por qué? ¿Te ha hecho algo a ti directamente? No, directamente a mí no. Pero sé que es un hombre muy peligroso. Me encantaría verle fuera de juego. Pero, hija, alegra esa cara. Que Amelia y tú estáis de enhorabuena, mujer. Que las cosas van a cambiar mucho para vosotras dos. Que no, que para nosotras dos no. En todo caso, para Amelia. Pero yo siempre voy a ser una camarera con aspiraciones a actriz. Punto final. Acabáramos. Ya entiendo yo lo que te pasa. Pues sí, sí. Estoy envidiosa de Amelia. ¿Sabe por qué? Porque su carrera está despegando y yo me estoy quedando atrás y me siento fatal. No, hija, no es envidia. Es miedo. Mamá, ha pasado algo. ¿El qué? ¿Carlos está bien? Estupendamente. De hecho, debe estar frotándose las manos ahora mismo. Se ha enterado de cómo murió Cuba y de que Domingo me ha estado encubriendo todo este tiempo. ¿Qué dices? ¿Cómo se ha enterado? Domingo tenía una copia de la grabación que le hizo al forense. Y Carlos ha dado con ella. Qué ordenado está todo, ¿no? Los pies, por favor. Me tienes que presentar a ese mirlo blanco que has encontrado mientras yo estaba en el juzgado. Mira, esto es lo único que queda por colocar. Porque en la estantería de fuera ya no cabe nada. Hola, Justo. A ver si somos un poquito más ordenaditos, ¿eh? Que a nadie se le caen los anillos por poner las cosas en su sitio y pasar de vez en cuando el plumero. ¿Qué tal, Pía? No será nuestra nueva secretaria. ¿Cuándo organizamos tu exposición en el Kings? Lo digo, para fijar un día y ya prepararlo todo bien. ¿Qué te parece esta semana? Pues perfecto. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, espere, voy a ver el horóscopo. Un segundo. Rocío, ¿no me digas que crees en esas supercherías? Pues sí, ¿qué tiene de malo? Pues que son una sarta de patrañas. Yo tenía una amiga que escribía el horóscopo en una revista y se lo inventaba todo. Ah, es que por culpa de esas cosas hay mucha gente que no cree en la astrología. Tenemos que hablar, Carlos. ¿Nos puedes dejar a solas, por favor? No. No puedo escuchar todo lo que me incumba. No tienes por qué irte si no quieres. Carlos, no pasa nada. Hay cosas que son para hablar entre una madre y un hijo y a mí no me importa nada. Gabriel me lo ha contado todo y todavía estoy que no salgo de mi asombro. Estoy descorazonada.